Este documento es nuestra introducción a la Asamblea Informativa. Bienvenidos a la Asamblea Informativa del Partido Morena, que será presidida por el delegado Adán Augusto López Hernández. Esta asamblea que llevamos a cabo aquí en Xochimilco va dirigida a militantes y simpatizantes de Morena. Pido su atención para un mensaje importante, atendiendo a la resolución dictada el día 15 de julio de 2023 por la Comisión de Quejas del INE, recuerda y da a conocer el contenido del acuerdo ACQID-INE-104/2023 para que nos ayuden a que en todo tiempo esta asamblea informativa se ajuste a los límites y parámetros siguientes. Los discursos y mensajes que se realicen no deben contener directa y explícitamente llamados expresos al voto o en contra o a favor de persona o fuerza política alguna. Los actos que realizamos no tienen como objetivo el obtener el respaldo para ser postuladas como precandidatas a un cargo de elección popular. La propaganda que aquí se expone no tiene el propósito de dar a conocer propuestas relacionadas con alguna aspiración de carácter electoral. Por el contrario, la misma va dirigida de forma clara y visible al proceso de selección de la Coordinación de Defensa de la Transformación. En ningún momento deberá presentar plataforma de un partido político o coalición o promover a una persona para obtener una precandidatura o candidatura para contender en algún proceso de carácter electoral. En general, no deberán realizar manifestaciones explícitas o inequívocas respecto a una finalidad electoral, esto es, que se llame a votar a favor o en contra de una precandidatura o candidatura de partido político alguno. Se publicite una plataforma electoral o se posicione a alguien con el fin de obtener una precandidatura o candidatura. Asimismo, se recuerda que dada la naturaleza de este proceso, no se están utilizando las prerrogativas de acceso a tiempos de radio y televisión para dar difusión a este proceso de selección de la Coordinación de la Defensa de la Transformación o de las personas que participan en el mismo. Estamos proporcionando al INE de manera semanal un calendario de los recorridos de trabajo y actividades que realizamos en la semana, y se están llevando un control de los recursos utilizados por el partido y las personas que participamos como aspirantes, que participan como aspirantes, para que en su momento se cumpla con los informes del gasto ordinario conforme a las obligaciones que se tienen en materia de fiscalización. Siendo las 17:13 horas del día 13 de agosto de 2023 en la Ciudad de México, Alcaldía Xochimilco, damos inicio a la Asamblea Informativa del Partido Morena con la presencia del delegado Adán Augusto López Hernández. Que se escuche un fuerte aplauso para el licenciado Adán. Aquí en Xochimilco, el pueblo organizado lo recibe con muchísimo entusiasmo. Que se escuche aquí en Xochimilco, se ve, se siente, Adán Augusto está presente, se ve, Adán Augusto está presente. Augusto, escucha, Xochimilco está en tu lucha. Augusto, escucha, Xochimilco está en su lucha. Le damos la bienvenida a nuestro delegado, al licenciado Adán Augusto López Hernández, a esta explanada del Deportivo de Xochimilco.
donde lo recibe el pueblo Xochimilca con muchísima alegría. Que se escuche ese entusiasmo, que se escuche esa alegría de recibir aquí a nuestro delegado, el licenciado Adán Augusto López Hernández. Y que se vea la fuerza del pueblo organizado de la izquierda, como nos enseñó el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Y como ha reiterado en diversas ocasiones el licenciado Adán Augusto López, sin el pueblo nada. Sigamos adelante, compañeras y compañeros. Un fuerte aplauso para el licenciado Adán Augusto López Hernández. Ya se encuentra aquí con nosotros para dirigir su mensaje. Que se escuche fuerte. Adán Augusto López Hernández está presente aquí en Xochimilco. Vamos a poner mucha atención para escuchar el mensaje que nos va a dirigir el licenciado Adán Augusto López Hernández. ¡Un fuerte aplauso para él! Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos aquí esta tarde en Xochimilco. Fíjense, yo quiero empezar con algo muy personal. Hace muchos años, cuando era diputado federal, yo me hice de un amigo de aquí de Xochimilco, que desafortunadamente ya se nos adelantó, Avelino Méndez Rangel, y yo quise venir aquí y aprovecho para rendirle un homenaje. Me acuerdo que cuando iniciábamos y estábamos en la Fundación de Morena, pues él ya era un agente de mucho trabajo político aquí en Xochimilco. Y entonces, una tarde, me llamó el licenciado Andrés Manuel a su oficina y me dijo: oye, ¿cómo se llama tu amigo, el de Xochimilco? Y le digo: Avelino, ¿por qué? Dice: pues búscalo, a ver si se anima y acepta ser el candidato de Morena. Nadie quería en esas épocas. Eran muy pocos los que aceptaban ser candidatos de Morena. Y entonces lo llamé y digo: oye, Avelino, el licenciado Andrés quiere hablar contigo. Y me dice: ¿cuándo? ¿A qué hora? Pues el lunes a las 5 de la tarde. Y me dice: ¿y no sabes para qué me quiere? Pues sí, Avelino, creo que quiere pedirte que te animes a buscar la candidatura de Morena en Xochimilco. Y me dice: claro que voy, si yo animado estoy, pero lo que no sabía era si él me quería o no invitar. Y fue candidato y fue el primer alcalde de Morena aquí en Xochimilco. Y yo quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes su presencia, su participación, su entusiasmo. Quise regresar o quise venir a Xochimilco porque hace como 15 días les quedé mal. Venía de Tabasco y no pude llegar a tiempo. El avión se retrasó y ya no llegamos. Y yo ofrecí que tenía que venir aquí a Xochimilco con ustedes. Palabra cumplida, aquí estamos ya. Y además, imagínense, en una tarde de domingo hay lleno completo. Ustedes ya nos hicieron la tarde.
la tarde que cualquiera dedica al merecido descanso, a poner en orden cosas en su casa, a visitar, a estar con la familia, a convivir. Ustedes decidieron convertirla en una tarde de domingo, una tarde de política, porque estar aquí reunidos significa afianzar lo que es la cuarta transformación de la vida pública nacional. Miren, la Ciudad de México, que es una ciudad hermosa, con una diversidad impresionante, es una ciudad de derechos y de libertades que ustedes han venido consolidando a través o con el paso de los años. Una ciudad donde se respeta a todos. Una ciudad solidaria, generosa. Una ciudad que fue donde inició lo que hoy es el Movimiento de Transformación Nacional. Ustedes le dieron la oportunidad hace muchos años a Andrés Manuel López Obrador de ser jefe de gobierno. Y él no le falló a los habitantes de la Ciudad de México. Ahora, por ejemplo, yo quiero agradecer la presencia de todos los adultos mayores que aquí nos acompañan. Pero les digo algo, pues si ustedes son los consentidos del presidente, aquí inició el programa de la pensión universal para los adultos mayores, y de aquí lo que ustedes hicieron y lo que ustedes trabajaron con Andrés Manuel López Obrador ayudó a consolidar este movimiento. Este movimiento que ahora ya no lo detiene nadie, que significa menos desigualdad, un México con menos desigualdad, un México donde ya finalmente esa esperanza de transformación se ha convertido en una hermosa realidad. Y los adultos mayores de Xochimilco, de la ciudad y de todo México son en realidad la base de este movimiento. Yo me acuerdo que fui candidato en Tabasco en el 2003 a presidente municipal. ¿Y saben cuál era nuestra propuesta de campaña? Que íbamos a dignificar a los adultos mayores y que por primera vez en Tabasco iba a haber una pensión para los adultos mayores. Nos arrebataron el triunfo, no pudimos en esa ocasión, pero nos tocó continuar trabajando al lado del hoy presidente de la República hasta que eso que era una ilusión, eso que era conseguir que un paletero, un campesino, un agricultor, un ejidatario, un panadero, un bolero, un comerciante ambulante, el taquero que vende tacos ahí en la calle o tortas, el ama de casa que no tenían derecho a una jubilación, hoy ya la tienen. Porque después de tantos años de lucha, después de tantos años en que ustedes no dejaron solo a Andrés Manuel López Obrador, y lo hicieron fuerte contra las embestidas de Televisa, que lo desapareció de las pantallas, de los señores del dinero que decían que era un peligro para México, vino el 2006. Y esa es una herida que no se cierra. Le robaron la presidencia de la República e impusieron a un espurio, a Felipe Calderón. Y cuando todos pensaron que Andrés Manuel se iba a doblar, a retirar, él buscó al pueblo de México y se puso a recorrer el país junto con todos ustedes, a explicar qué era lo que necesitábamos hacer. Organizarnos era lo primordial. Y después llegó el 2012 y otra vez Televisa,
los señores del dinero. Ahora dibujaron, diseñaron, fabricaron a un candidato y lo sentaron en la presidencia de la República. ¿Se acuerdan que hasta esposa le consiguieron? Así se las gasta Televisa. Se siguen creyendo los dueños del país. Pero ya pasaron esos tiempos en los que todos se decían soldados de Televisa. Esos tiempos, miren, ya se fueron para no volver. Y por eso llegó el 2018 y ya fue imparable el apoyo popular, ni con todo el fraude que lo intentaron, ni con todo el dinero del mundo pudieron, porque más de 30 millones de mexicanos llevaron a la presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador. ¡Ustedes lo consiguieron! Y miren, ¿saben qué? Fue lo primero que hizo Andrés Manuel cuando llegó a la presidencia. ¡Que viva Paraíso! Mandó una iniciativa de ley para que en todo el país se hiciera realidad la pensión universal para los adultos mayores, la jubilación digna para nuestros adultos mayores que no tenían la esperanza de poder obtenerla. Y en enero y febrero del 2019, los servidores de la nación recorrieron todo el país, casa por casa. Había que levantar un censo para saber cuántos eran los adultos mayores, dónde estaban y quiénes eran. Porque llegó el momento esperado, la cita con la historia. Finales de marzo, principios de abril, en las escuelas, en las bibliotecas, en los espacios públicos, las canchas techadas, las plazas públicas, en las oficinas de telégrafos de todo el país, fueron citados en orden alfabético los adultos mayores. Y todos, sin ninguna excepción, empezaron a recibir su pensión universal, que dignifica a los adultos mayores de México. Y miren, como ya se acerca el tiempo electoral, ya empezaron otra vez Televisa, los señores del dinero, los que se dicen dirigentes opositores, andan diciendo, parecen plañideras, andan diciendo que como ya se va Andrés Manuel López Obrador de la presidencia de la República, se va a terminar la pensión universal para los adultos mayores. Y yo aquí les repito las palabras del presidente en el Zócalo, ahora que lo acompañamos a festejar los 5 años del histórico triunfo del pueblo. Dijo: venga quien venga, la pensión universal se queda, porque es un derecho de ustedes y es una obligación constitucional. Pero ahí siguen estos. Miren, hay otro que no le voy a decir chachalaca porque se ofende. Entonces, y empieza. Entonces mejor le digo por su nombre y apellido, Vicente Fox. Como dice la canción de Triste Recuerdo. Bueno, pues anda diciéndole, ya le dijo a su candidata, lo bueno es que lo publicó, porque si nada más lo dice, después se echa para atrás. Le dijo a su candidata que quiere que regrese la pensión para los expresidentes de la República. Y dijo otra cosa, le dijo, y que desaparezcan los programas sociales y la pensión universal para adultos mayores, porque
quienes reciben esos programas son unos, yo no los voy a repetir porque yo a ustedes no les falto el respeto, ustedes son pueblo noble, trabajador, dedicado, entregado. El zángano, el mentiroso y el vividor es el Vicente Fox. Y miren, para que vean, ¿qué les parece si hacemos una encuesta? Nada más que si les aviso que esta encuesta no la van a ver publicada ni en el Universal, ni en el Reforma, ni en el Economista, ni en el Financiero, que ya lo dijo el presidente cómo se las gasta. Soportó años, Financiero ponía a los otros 70% y al hoy presidente 4%, a ver si así se desanimaba el pueblo, así se las gastan. Tampoco las van a ver en Latinus, y mucho menos en Televisa. No le pidan peras al olmo. Pero esta encuesta, si ustedes me lo permiten, el resultado, yo lo voy a dar a conocer en todo el país. Voy a decir en Xochimilco, decidieron esto o aquello. Bueno, pues ahí les va. Primera pregunta de la encuesta para el pueblo de Xochimilco. ¿Ustedes están de acuerdo en que regrese la pensión a los expresidentes de la República? Pues yo creo, a ver, no se escuchó. ¿Cuál es la respuesta? Pues ya se amoló, Vicente Fox va a tener que buscar trabajo por primera vez en su vida. Segunda pregunta, pero hay que escucharla bien hasta el final. ¿Ustedes están de acuerdo en que se queden los programas sociales y que permanezca la pensión universal para adultos mayores, y hagamos un esfuerzo para reducirla de 65 a 63 años? ¡No se oye! Pues ya que unanimidad, el pueblo manda, la pensión universal y los programas sociales se quedan. Y Fox va a tener que seguir pidiendo su cocol. Miren, y pues ya aquí, contagiados de alegría popular, yo les tengo una buena noticia. Ya algunos la saben, pero yo tengo la obligación de dárselas a conocer. Usted recibe su pensión. María del Carmen Ramos Estrada. Doña María del Carmen Ramos Estrada. ¿Y de cuánto es su pensión, la pensión que usted recibe? 4,800. 4,800 pesos. Agárrese bien de su compañera, no se me vaya a caer de la emoción. Porque a partir de enero del próximo año, la pensión universal aumenta, va a ser de 6,000 pesos. ¡Ahí está! ¿Quieren otra muestra de cariño del presidente hacia su pueblo y del pueblo hacia el presidente? Eso es amor del bueno. Yo, el otro día que fui a San Cristóbal, cité una frase de un poeta chiapaneco, Jaime Sabines, que decía: el amor no se puede decir ni con palabras ni con callar, pero este amor es para presumir el presidente y su pueblo, y el pueblo y el presidente, y amor con amor se paga. Y miren, pues ya les he platicado, y todos ustedes saben, de la embestida de Televisa. Durante años, Andrés Manuel recorría el país incansablemente y ellos no decían ni pío, callaban como momias.
Lo único era ataque y ataque y peligro para México. Y éramos todos los loquitos desarrapados, así decían. Un Mesías tropical, ataque y ataque. Y el pueblo al lado de Andrés Manuel López Obrador, soportando de todo. Y él nos enseñó, si este pueblo se organiza, no nos gana Televisa, ¿se acuerdan? Bueno, pues ahora, como ven que andamos recorriendo el país en asambleas informativas como esta, pues ya, conmigo están haciendo lo mismo. A mí no me sacan y no es queja, ni es reclamo, ni es lloriqueo. No me sacan ni en las entrevistas, ni en los noticieros, ni en los programas especiales de Televisa. Cuando me tocó cubrir al presidente Andrés Manuel porque se enfermó de COVID, 4 días, en la conferencia mañanera, en la noche por morbo, prendía yo la televisión y decían, el gobierno de México informó, pero no decían quién había representado al gobierno de México y mucho menos ponían mi imagen. Y ahora lo mismo, pero yo aquí se los digo a ustedes, viéndole a los ojos, a mí Televisa me vale un soberano cacahuate, no me interesa Televisa. A mí lo único que verdaderamente me interesa, porque es lo que importa, es entrevistarme con ustedes, encontrarme con ustedes. Por eso quise venir a Xochimilco este domingo, a encontrarme con ustedes, a decirles que nosotros ni les tememos a aquellos, ni nos vamos a rajar. ¡Es con ustedes! Y miren, ya me mandaron a un emisario, un amigo, compañero del movimiento, me fue a alcanzar en Poza Rica y me dice, hermano, vengo de emisario. Ahí le digo, emisario de quién, si yo no le debo ni a los bancos, ni a Coppel, ni a Electra. Y me dice, no hombre, emisario de los señores de Televisa, de los dueños de Televisa. Se lo juro que hasta para atrás me dice cuando me dijo eso. Le digo, ¿y esos qué quieren? Me dicen, que dicen que cuando vas a sus oficinas, que te invitan un café sabrosísimo. Y que ya con eso se soluciona todo. Ya va a haber entrevistas, ya va a haber de todo. Ya vas a ser una estrella más del canal de las estrellas. Y le digo, oigan, ya aparece Tabasco con esta lluvia. Y les digo, no, primo hermano, yo soy alérgico al café. Bueno, no, no soy alérgico, pero a los de Televisa sí, con ustedes, los que quieran nos tomamos. Y les digo, mira, pero díselos bien, nunca voy a ir a esas cenas de Televisa y mucho menos a tomarme un café con ellos. Y les dices que no voy a ir a esas oficinas porque capaz y hasta me roban el santo niño de Atocha que aquí traigo en la bolsa. Nunca. Les digo de frente, ya nos organizamos y ya les ganamos. ¿Y saben qué? ¡Les vamos a volver a ganar a Televisa! Y hay otros, pensaron que ya se me había olvidado, los de Latinus, esos son puros políticos del pasado, corruptos, exgobernadores, yernos de exgobernadores, hijos de exgobernadores, es más,
Hay uno que hasta se robó un maratón en Europa. No mencionen su nombre porque capaz y se nos aparece aquí. Nos va a salar. Bueno, pues miren, ¿saben qué hacía? Ahora ya contrataron a un mercenario del periodismo, un gatillero, el padre de la guerra sucia, el padre de los montajes. ¿Se acuerdan cómo? Presentó un secuestro, se lo inventaban, era el reportero favorito de García Luna. Pues ya lo contrataron para que los defienda, para que nosotros piensan que nos van a callar, no andemos diciendo que se dedicaron a traficar con la salud de los mexicanos. A ver, ¿cuánto cuesta una cajita de paracetamol aquí en Xochimilco? 15 pesos con el doctor Simi, y en las otras 50. Bueno, esa misma cajita de paracetamol se la vendían a la Secretaría de Salud de los gobiernos del Estado de México, de Guanajuato, de Chihuahua, de Nuevo León, de Tamaulipas, de Chiapas, de Oaxaca, de las anteriores administraciones de esos que afortunadamente ya se fueron, porque hoy Morena gobierna 22 y en septiembre gobernará 23 estados. Pues esa misma cajita, se la vendían en 784 pesos, reverendo ladrones, pero ya se les acabó el negocio. Así que por más que griten, ya no van a regresar. Ah, pero eso sí, ya también me mandaron decir que cuando voy con ellos a sus estudios, a una entrevista muy bien dada. Y le digo, no, hermano, a mí me cuida el pueblo, yo no necesito de esos ladrones. Nosotros vamos a seguir recorriendo el país, como nos los enseñó Andrés Manuel López Obrador, de manera incansable, con las tres S's, suela de los zapatos, sudor en las frentes y saliva, que es la palabra que se compromete y se cumple. Y aquí aprovecho y les informo que mi partido Morena, porque yo sí, orgulloso de ser fundador y militante de Morena. Y miren, nos nombró delegados nacionales para que andemos recorriendo el país en asambleas informativas como esta. Y destinó o puso a nuestra disposición 5 millones de pesos. Dizque para viáticos, pago de hotel, de avión, de transporte, para comidas. Hasta quieren que con eso pague uno, miren, el gel para matar el bicho. Y yo les informo que no los acepté, los rechacé y pedí que ese dinero se devolviera a la tesorería de la Federación y que se destine para la construcción, remodelación, ampliación, mantenimiento y equipamiento de 5 centros de salud en las comunidades más marginadas de México. Para eso se debe de utilizar el recurso público, porque miren, a ver, ustedes conocen de toda la vida Andrés Manuel López Obrador. Y yo les pregunto, ¿cuándo escucharon que Andrés Manuel López Obrador pidiera dinero público para viáticos? ¡Nunca! Miren, a mí me tocó recorrer, como les he dicho, con él todo el país. La jornada iniciaba a 6:07 de la mañana y era casa por casa.
cuando la jornada terminaba 6, 7 de la noche, cuando caía la tarde, nunca faltó la compañera o el compañero que se acercara y que invitara a su casa. Por muy modesta que fuera, había cuando menos un vaso de agua, un caldito de frijol, arroz y una buena tortilla. Nunca faltaba. ¿Y saben qué? Eso es lo más hermoso, no nada más de este movimiento. Eso es la bondad, la generosidad, la solidaridad del pueblo de México. Eso no lo tiene ningún pueblo en el mundo, solo el pueblo de México. Aquí, si sabemos que un amigo, un hermano, un vecino, una compañera, compañero, no tiene para comer ese día en su casa, lo llevamos y lo sentamos en nuestra mesa y le compartimos. Eso es lo más hermoso del pueblo de México, y no lo tiene ningún pueblo en el mundo, ni los rusos, ni los chinos, ni los japoneses, ni los ingleses, ni los franceses, mucho menos los americanos. Eso solamente ustedes, el pueblo de México. Por eso, como les dije, mi compromiso es seguir recorriendo el país. Y hago un paréntesis para platicarles. Ya les dije que los de Televisa dicen que no me quieren. Miren, no se los voy a decir hoy todavía, pero yo sí sé cómo estos están acostumbrados a medrar del presupuesto público. Muy pronto les voy a decir qué fue lo que es lo que les duele a los de Televisa. No, ni la vea, no te vayas a hacer mal. Bueno, pues entonces, pues a mí no me quieren, pero el otro día me mandaron a un compañero reportero con su cámara y su micrófono y me dice, me lo hizo para ver si caía, porque ya sé dónde sí me sacan, en las mangas del chaleco, andan viendo dónde me tropiezo o dónde hablo como tabasqueño para burlarse de mí. Y me dicen, oiga, es que usted juega con ventaja. Ahí le digo, ¿y por qué? Ah, pues, porque usted dice que es el consentido del presidente. Y le digo, no, joven, no se equivoque. El presidente solamente tiene un consentido, y es el pueblo de México, nadie más. Y me dice, piensa, ah, pero es que usted presume que es su paisano. Y le digo, ¿y es mi paisano? Vamos de Tabasco los dos. No tiene nada de malo, pues. O soy orgulloso tabasqueño y mexicano, pero mexicano de Tabasco. Sí, es mi paisano. ¿Qué tiene de malo? Casi, casi, mire, si usted habla despacito como él. Y me dice, ah, pero es que usted anda diciendo que es su amigo. Y le digo, mire, joven, a mí me nombró secretario de Gobernación, que es el segundo puesto más importante en el país, después del presidente de la República, el secretario de Gobernación. Y lo hizo porque me conoce, porque somos compañeros de lucha de toda la vida, porque he recorrido el país, conozco al país y conozco a los mexicanos, sé qué requiere el país y sé cómo hacerlo. Y él pensó que soy o era el más capaz para ocupar ese cargo, por eso me nombró secretario de Gobernación. Y después de todo eso, pues le diré, pues que el presidente nombra así a sus amigos. ¿O qué querían? Le digo, que nombrara a Santiago Krill o Alito Moreno. Y me dice, ya esta fue la última, me dice, ah, pero es que usted anda de presumido diciendo que es su hermano. Y le digo, mire, joven, yo no soy presuntuoso, yo no lo presumo, pero sí le voy a platicar algo. Cuando me nombró precisamente
secretario de Gobernación, me dijo, oye, Adán, vamos a grabar un video para que la gente sepa que te estoy nombrando. Y entonces grabamos un video en el cual él dice, he tomado la decisión de nombrar como secretario de Gobernación al todavía gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, que es mi hermano. Pues el presumido es él, no me dejo querer. ¿A poco no me dejaré querer si me presume el presidente? Imagínense. Pero aquí les digo algo. Lo que sí yo no voy a ocultar, porque ese sí es mi orgullo, es que yo, lo poco o mucho que sé de política y lo que he sido en política, se lo debo a mi maestro. Yo he sido diputado local, diputado federal, senador de la República, gobernador de Tabasco, secretario de Gobernación. Y todos, todos se lo debo a mi maestro. Y mi maestro se llama Andrés Manuel López Obrador. Eso sí, yo no lo voy a negar nunca. Porque al maestro, además, respeto, agradecimiento, cariño y sobre todo lealtad, lealtad con él y lealtad con ustedes. Por eso vamos a seguir adelante. Y miren, miren, la cuarta transformación de la vida pública nacional trajo programas sociales. Ya hablé de la pensión para adultos mayores, becas para personas con discapacidad, becas Benito Juárez para los jóvenes, la escuela es nuestra, sembrando vida, jóvenes construyendo el futuro, apoyo para las madres solteras, apoyo para los hijos de las madres solteras, entre otros, y faltan más, muchos más programas sociales. Y también quiero decirles que hay pendientes, tenemos un pendiente. Y aquí necesitamos la participación de todos, porque el año próximo va a ser decisivo. Hay dos cosas fundamentales que se va a decidir el próximo año. Una, ustedes ya saben cuál es, pero yo no se las puedo decir porque me cepilla el INE y el TRIFE. Pero esas, yo sé que ustedes están pensando que es necesario que continúe la cuarta transformación y que haya relevo generacional. Y el otro, que ese sí es un pendiente, es que el año próximo tenemos que reformar el Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque ya basta de tanta injusticia. En este país, en México, la justicia se vende al mejor postor. Nada más está al servicio del rico, del poderoso, del delincuente de cuello blanco que se pasea con sus abogados por las oficinas de los ministros de la corte. Miren, una maestra a la que yo quiero, admiro, respeto mucho siempre, me da consejo cuando algo no terminamos de entenderle, yo le llamo y recurro a ella. Y siempre me da un consejo atinado. El otro día me dijo, es abogada, el otro día me dijo, Adán Augusto, en México la injusticia es como la serpiente. Solo muerde a los que están descalzos, a los que no tienen ni para un par de guaraches, a los pobres, a los oprimidos, a los marginados. Y tiene toda razón. ¿Cuándo han escuchado ustedes que esos periódicos que ya les dije, o Televisa, digan que un humilde agricultor, un ejidatario, un campesino, le ganó un juicio a un rico, a un potentado? ¡Nunca! Este país es grande a pesar de tanta injusticia. Y ustedes van a cambiar, van a transformar eso con su participación y con el apoyo a Andrés Manuel López Obrador. Y miren,
Ya me voy porque no quiero que se mojen y ya empezó a llover. Si no estuviera tan frío, sí pareciera una tarde. Allá en el... Carlos Pellicer decía... Bueno, no Carlos Pellicer. Enrique González Pedrero, que fue un gran gobernador en Tabasco, decía que Tabasco era un archipiélago. Agua por todos lados. Y miren, ¿saben qué es lo más hermoso de la Cuarta Transformación? Es lo que ustedes consiguieron, el presidente y ustedes. Se llama revolución de las conciencias. Esa es irreversible. Esa es entender que ahora ya el pueblo finalmente se liberó de las cadenas y empezó la transformación de la esperanza en una hermosa realidad. Miren, esa misma maestra me dijo: mira, Adán Augusto, revolución de las conciencias significa distinguir entre lo bueno y lo malo, entre los buenos y los malos, y que no se nos olvide nunca que el bien siempre triunfa por encima del mal. Y les tengo una noticia: somos más, muchos millones más de mexicanos que formamos el pueblo bueno, y el pueblo bueno va a volver a ganar. Ya les ganamos y vamos a volver a ganar. ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva la revolución de las conciencias! ¡Que viva el pueblo de México! ¡Que viva Xochimilco! ¡Que viva México! ¡Que viva Andrés Manuel López Obrador! Muchas gracias a todas y a todos. ¡Buen camino! Esperanza, con fuerza y con organización. Morena crece, Morena avanza, con democracia cada elección. Morena es pueblo, moreno y cuero es igual.